Con la finalidad de fortalecer las capacidades de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y la Agencia Fiscal del Departamento de Izabal, se realizó la firma de un convenio con la participación de la Fiscal General Telma Aldana y el Director General de Fundaeco, Marco Vinicio Cerezo Blandón. Que ahora está siendo tomado por el crimen organizado, por las enormes ganancias que hay con el tráfico de esta especie de madera, y queremos como nación fortalecer la lucha contra los delitos ambientales. Marco Cerezo enfatizó y agradeció el arduo trabajo del Ministerio Público y al unirse a esta nueva labor, ya que es de importancia para toda la sociedad. La jefa del EMP, Telma Aldana, indicó que es responsabilidad de todos velar por la protección del medio ambiente y de los recursos patrimoniales. Este año se han recibido 62 para un total de 143 en los 2 años. Contra los recursos forestales 2015 33, 2016-37 para un total de 70. Usurpación a áreas protegidas, 29 en el 2015, 19 en el que va del año para un total de 42. Incendio, 18-2015, 22 este año. Tráfico ilegal de flora y fauna, 26-2015, 10-2016, entre otros delitos. El objetivo de la persecución especializada con la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente radica en un plan general en conjunto con Fundaeco para el periodo 2017-2020. A través de una unidad de capacitación se instruirán los procesos formativos del proyecto de reducción de la emisión de gas carbono